Dale. Dale. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Línea de Tres, ya. Ahí está. Otra vez, vamos de nuevo porque no me escuché bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más aquí en Línea de Tres. Iba a decir, como se está haciendo una costumbre, pero no, ya es una costumbre estar los miércoles 6:15 en vivo aquí por Machaca Televisión. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y dice la producción, Mark, si me confirmas, que estamos en vivo en Apodaca en Alerta. También un saludo a toda la gente que nos está siguiendo por esa página, Héctor. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todos. Excelente. Entre más gente seamos, mucho mejor. Qué bueno que por ahí nos están acompañando ahora en Apodaca en Alerta. Toda la gente de Apodaca. Que están en alerta por el agua. De las ciudades más bonitas del mundo, sí, señor. Pues buenas tardes a todos. Un inicio en lo que viene siendo el fútbol, pues realmente mal para los equipos locales. La Liga Femenil inicia este fin de semana y la selección femenil perdió antier. Entonces, por ahí hay muchas cosas que están ahí en el tintero para hablar de ellas. Si gustan hablarnos, comentarnos, ahí va a aparecer el teléfono del programa, pues si quieren hacer alguna llamada en vivo, estamos a las órdenes, Alan. Oye, estoy muy contento porque tenemos 80 personas que están viendo el programa. Creo que es el récord de... Habíamos tenido como 60, lo más. El programa que hicimos, la dinámica de los boletos, ¿te acuerdas, man? Que las compartidas. Bueno, ahorita tenemos 72, gracias a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, ya metiéndonos en temas futbolísticos, sí, empezó muy mal la temporada para los equipos locales. Ahorita vamos a desmenuzar poco a poco. También quiero mandar un saludo a mi compadre Jera, que por cuestiones de trabajo no ha podido estar, pero está en su lugar, pero aquí está su espacio. Entonces, Héctor, empezamos con quién, ¿quién fue menos peor de los dos? ¿O empezamos con el que jugó primero, que es Tigres? Pues sí, realmente empezamos con Tigres y la verdad por ahí... Se generan muchas dudas, pero es una situación que ya habíamos juzgado y que ya habíamos platicado las semanas pasadas. De hecho, en la semana cuando fue la eliminación de Tigres, hablamos que le faltaba un stopper de calidad, le faltaba un lateral izquierdo, ya que Aquino, pues, por lo general te puede realizar el trabajo, pero no es su posición natural. Entonces, por ahí nos quedó pendiente un lateral izquierdo. Y lateral derecho ya ni te digo, pues se fue Dueñas y se fue el lateral que estaba cumpliendo las funciones de carrilero por derecha. Entonces te quedas con Reyes, con Igor, y realmente Angulo es el único que por ahí se puede salvar de las buenas actuaciones, aunque por ahí a veces tiene detalles. Hablábamos también que cuando cubría ahí Guido Pizarro la central, jugaba como el líder de la defensa, pues te hacía un paro, pero no es su posición natural, ¿no? Él debe estar en el medio campo. Y en este caso a lo mejor fue un acierto desde Tuca meterlo atrás y te cumple las funciones, pero no es el líder que nosotros requerimos en la defensa o que Tigres requiere en la defensa. Entonces por ahí son situaciones que ya habíamos comentado, que se puntualizaron en su momento y que después de casi 3 años la directiva y no sé quién sea la verdad el encargado de la parte deportiva no ajustan esas 3 posiciones que tiene 3 años, no tiene esta temporada desde Miguel Herrera. Desde cuando estaba Don Tuca, los últimos 2 años, ahí ya te estaba faltando lateral izquierdo y lateral derecho. A veces Dueñas te cumplía esas funciones, pero no es su naturaleza. Y perdiste tal vez 3 o 4 temporadas de que Dueñas en el medio campo te pudiera generar por ahí más situaciones buenas para los Tigres. Entonces, desde la planeación, pues ahí ya vamos perdiendo. Y en el juego, pues qué te digo, te llegan 2 veces y te meten 3 goles, pues sí, está bien difícil. Sí, está difícil. Que cada partido tengas que meter 2 goles, 3 goles para ya ni siquiera ganar, para empatar un partido. Entonces, pero así es la filosofía del Piojo, meter 2, si te meten 2 metes 3, si te meten 3 metes 4. Hey, Jesús Hernández, saludos desde Dallas, Texas. Saludos hasta Dallas, Texas. A los vaqueros. A los vaqueros que, la última vez que quedaron campeones, ¿cuántos años tenías? 90. 90. Pero sí, compadre, está muy difícil esto. Bueno, yo que estuve en el estadio ahí junto con mi compadre Jera, como te vine diciendo ahorita, si ya empataste el partido 2... ¿Cómo percibiste el juego? A ver, vamos al inicio. No, ¿cómo percibiste el juego? ¿Cómo empezaron? ¿Qué pasó? Empezaron, o sea, es que Tigres jugó bien, o sea, tuvo llegadas, tuvo más llegadas. Ese primer tiempo que Tigres tiró 6 y Cruz Azul 1,
Pues la diferencia es la contundencia, la de Florian que falló enfrente de la portería, que en lugar de meterle la chompa, metió el pecho y la sacó. Era martillar, decirle sí a la pelota. Y Cruz Azul en una jugada te llega, pero hay una jugada que subió Edu Torres a campo abierto y se ve donde Vaca entra solo al área y Bigón se le queda viendo. Entonces, bueno, ahí la intensidad también está ahí faltando. Si te fijas en los recorridos, Angulo le gana en la banda, tira el centro pasado, vuelvo a lo mismo. Aquí no le ganan el recentro, ¿sí? Al momento de cabecear para atrás, el central que iba, o los dos centrales, pues van a la línea del fondo, ¿sí? Y te llega por ahí el jugador del Cruz Azul solo, ¿sí? En donde está el hueco que por ahí debería de estar Carioca. Entonces ahí Pizarro ya no alcanzó a llegar a hacer la cobertura, no sé quién por ahí estaba más cerca. El gol estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bueno, fue una jugada de prácticamente desde el centro, el retraso, y el balón lo puso en prácticamente inalcanzable para Ortega, que ese es otro, Ortega... Nada, güey. Híjole. Nada, cero, no hay. No hay nada. Buen recorrido. Fíjate. Las que... Ahora sí que como decían los antiguos, pues las que van para afuera no las metas, pero la realmente... No marcó un... Bueno, no vamos a esperar que sea como Nahuel Guzmán, pero no. Sí, la verdad, dices, llegada y gol, pues sí, está complicado. Por ejemplo, Cruz Azul tiene a Corona y tiene a Jurado. Pumas tenía a Talavera y no me acuerdo el otro sustituto, pero cuando lo metieron jugó bien. A Santos, Jonathan Orozco prefirió irse a Xolos porque él vio en Acevedo a alguien que lo podía cubrir. De hecho. América tiene Ochoa y tienen al que le dicen el que es segundo Ochoa. A lo que voy es que a Tigres no tiene banco, o sea, no tiene quien, Dios no lo quiera, se nos lesiona la Güell y ¿qué vamos a hacer? Porque ya ves que ya vimos que Ortega, y no es por el penal, se lanzó bien y todo, pero... Tú lo veías en el partido y medio titubeante, medio que iba, medio que no iba. Entonces, fíjate, no que tenemos y... Hay una situación... Déjate interrumpa. Sí. No tenemos y no se ve quién pueda venir atrás de Nahuel. A eso voy. Cuando comenzó Enrique Palos, por ahí le veías la misma inseguridad. Salgo, no salgo, me quedo, voy. El recorrido. Pero con una buena defensa... Tuvo confianza en el 2011 y él agarró ya su temporada de titular y tuvo un desempeño bueno, porque tenía buenas bases de trabajo. De hecho, un saludo para el profe Mateo Bravo, que él fue el que lo formó, que ahorita el Regio Aguirre le puso por ahí un apodo que más al rato vamos a comentar. Pero ese es lo que yo te digo, es trabajo de los porteros, que últimamente en las generaciones, te hablo ya casi de 5 años para acá, no ha salido ese suplente de Nahuel Guzmán, que sabemos que pues mientras esté él, jamás nadie va a jugar, pero cuando por ahí surge una oportunidad, no tienes quien te reemplace, de perdido un buen partido, 2 partidos que te tengan confianza. Entonces, ahí se nos va también parte de la derrota, y son causas que ya se venían anunciando. Eso es lo que a lo mejor la gente más le incomoda, porque son causas que ya sabes y seguiste con la misma problemática. Sí, me acuerdo cuando estaba Siboldi, que metían a la Boa Guerrero y tú lo veías y dices, ay, güey, de hecho la Boa cometió unos errores en un partido ya contra Pumas, pero después decías, tenemos a Daúd y tenemos al Rorro, pues digamos más o menos ahí lo mismo. Digamos normal, tal vez no fueron excepcionales, pero fueron de un corte normal, sí, normal, y normal. Campañolo y el Rorro, y luego que Edgar y Rorro, y luego después no hubo porteros. Pero aquí sí hay mucha diferencia. Y luego estuvo Palos y Cirilo, que Duca decide dejar a Cirilo porque vio en Palos un buen prospecto. Y ahí, desde ahí se dejó, porque Aaron Fernández nunca jugó. Ey. Y luego que el Matute y se fue Palos y luego total, ahorita no hay competencia y ya lo vimos. O sea, este partido, sí, el primer gol de Cruz Azul, pues donde la puso Vaca, pero dijeras tú achicó o cualquier cosa, pero no se le... El segundo gol, el recorrido del portero, o sea, el recorrido. O sea, la pelota cruza toda la línea. Todo y dices, ¿qué onda? O sea, fíjate, Andrada es un portero que se anticipa mucho, por eso pues lo han clareado. Pero esa jugada, Andrada, el recorrido que tiene, que es que juega mucho el área, pues la pelota pasó por toda la línea, casi por el área chica, y era, yo creo que era una jugada donde bien pudo haber salido a cortar. Y pues la raza, pues no lo perdonó, y muchos comentarios de que no hay portero. Dice, realmente no tenemos portero suplente. A ver, dice, ¡buh! Puro tigre ahí.
Pues, ahorita hablamos de Rayados, tranquilo. Pero es que ya pedimos a alguien que nos preste playera de los Rayados y nadie se anima ni nada. La semana pasada pusimos ahí que un Rayado para entrevistarlo. De hecho, están invitados, quien quiera venir a hablar de fútbol, porque finalmente ese es el tema, el fútbol, no hay ningún problema, ¿eh? Aquí y pueden comentar Rayados y Tigres, no pasa nada. Tal Kikín Rayado, que nunca supe quién era. Póngale línea de tres Tigres. Primero que Tuca los aburría con 1-0, luego que Piojo es un despapalle. Por un 3-2 no les gusta nada, señores Tigres. Es espectáculo, señor. No, pues yo prefiero esto al 1-0 del Tuca, pero se puede hacer espectacular, pero se puede ganar también. Vamos a ser enfocados. La gente lo que quiere es ganar. Con Tuca, por X o Y, se ganaba, estábamos contentos. Con Miguel, ahí con qué hacerlo. El detalle es lo que te comento. El año pasado nos faltaba defensa. Pasa media temporada, traes Angulo. Dices, bueno, ya pusieron cartas en el asunto. Pero en esta temporada era reforzar ese sector y no lo hiciste. Entonces, por ahí tampoco nos demos de que no, vamos a perder. O sea, no, el equipo, el año pasado, en el año futbolístico, fue el segundo mejor equipo en cuanto a números, y hoy no tiene por qué no serlo, pero sí se nos dificulta más, lógicamente, si no tenemos la gente atrás necesaria para que, si tengo a 6 jugadores atacando, los 4 que queden atrás, pues de perdido me estén solventando los partidos. Si no, pues va a pasar lo que el sábado. Te llegaron 2 veces y te metieron 3 goles. Y el último, el penal, aquí no tiene nada que andar metiendo el brazo. Debió de haber acompañado la jugada y no dejar que se entrara o tirara cruzado. Y ahí se nos fue el partido. Pero fíjate, la temporada pasada Tigres era espectacular y ganaba, porque esa racha de 9 partidos hasta que llegó la derrota con Necaxa. ¿Qué pasó que después de la derrota con Necaxa el equipo se cayó? El último partido bueno fue el clásico. Y de ahí para acá, puros tumbos, no sé qué pasaría. Lico Torres, saludos para el Rayado más deportado de la Monterreal. Lo acaban de deportar. ¿Y? Es un vecino y muchos saludos, Lico. Por ahí el tiempo en el que esté aquí, pues vamos a... Él se tomó unas vacaciones y lo mandaron de regreso a la Monterreal. De Atlanta para la Monterreal. Rayado de Atlanta corazón. Para la sí. No, si estaba lejos. Oye, entonces sí, te digo, sí se puede hacer espectacular. No sé qué está pasando, la defensa traen un despapalle, pero... Tampoco estamos para el perro, tampoco estamos para no calificar. O sea, el equipo tiene que estar en los primeros 4 lugares. No. Tenemos que exigir buenos partidos, tenemos que exigir espectáculo, tenemos que generar buen fútbol y ganar partidos. O sea, tampoco estamos... perdidos ahí en el desierto. O sea, hay cosas que el entrenador tiene que forjar, el entrenador tiene que hacer trabajo defensivo, y la gente en la defensa tiene que aplicarse. Y eso va desde arriba, porque a veces si no aprietas arriba, pues dejas venir al rival y te someten atrás y vas perdiendo los partidos. Y un Cruz Azul que en hombres no te impresiona, pero ya al verlo jugar dices, bueno, pues fueron muy efectivos el sábado. Tampoco fue un dominio abrumador de Cruz Azul, pero sí, lo que hace Tigres atrás es un desorden total. O sea, como te viene diciendo, ya empataste el partido a 2, buscas sí ganar, pero pues de perdido con orden, ¿no? Es el hecho, es lo que estamos peleando. Adelante se tuvieron oportunidades, digo, el equipo sigue generando. Por ahí Córdoba tiene un buen desempeño, para mí regular. Tampoco es de que está retomando su nivel futbolístico. Todavía tiene mucho que trabajar el muchacho, y ojalá con Miguel y la confianza que le dé, pues le dé para dar resultados aquí en Tigres, que es lo que todos estamos esperando. Quiñones tuvo un cabezazo ahí en el segundo tiempo que pudo haber forjado por ahí la diferencia, no cayó el gol, y lo que comentamos, te llegan una y te meten un gol y pierdes el partido. Entonces ahí es cuando ya das al traste todo el partido. Y aquí entra aquella famosa frase de las defensas ganan campeonatos. Es que vuelvo a lo mismo, y eso es una cosa que yo le escuché al doctor Mejía Barón. O sea, la defensa, la mejor defensa es la defensa, y el mejor ataque son tus delanteros. O sea, aquí los 11 atacan, los 11 defienden. Lógicamente, anteriormente se tenía un trabajo basado en el orden táctico y en la defensa, que a veces tampoco
Ay, por ahí decían, lo tachaban de defensivo y siempre estaba en los primeros 5 lugares de goleo. Entonces, por ahí son frases que por ahí ya están como que determinadas. Para mí, los jugadores determinantes en un equipo de fútbol es el portero y el centro delantero. Entonces, tenemos nosotros ese portero que define campeonatos, tenemos ese delantero que define campeonatos. Pues vamos a esperar que se conjunte lo demás para obtener buenos juegos y ganar campeonatos. ¿Quién es el refuerzo que llegó de Tigres? ¿Dónde juega o qué pedo ponen aquí? ¿Es Caicedo, compadre? Fíjate que son esos delanteros como los que traía el Santos, ¿no? Que es como tipo Chucho Benítez, Dragon Quintero. Viene de la Liga de Bulgaria. De hecho, el crack Risto Stoikov, él es socio del equipo donde él estaba. Y él habló ahí en Twitter y vi el video en TUDN. Él habla muy bien de Caicedo, que tiene mucho potencial, por eso lo llevan para allá. A lo mejor le faltó ahora sí que dar el brinco de una Liga B a una Liga doble A, por decirlo así. Entonces, por ahí cuando los jugadores de ese nivel no se colocan en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, que son ligas mucho mejores que las de México, pues realmente el mercado ahora sí que mexicano es muy bueno para ellos, donde pueden despuntar y ser vistos por la selección de Ecuador, porque a fin de cuentas ese es el objetivo que tiene ahorita Caicedo. Oye, al venir a una liga mexicana, de no tener opción a una liga mejor que la búlgara, venir a México con un buen nivel y ser observado para ir al Mundial también. Oye, ¿y qué buscan? ¿Que sea complemento de Guiñac como un Sobis o que sería el reemplazo? No. Yo por los videos que he visto, porque tampoco me lo voy a dar de que ya lo conoce, porque ahora resulta que todos lo conocen. No es cierto, no es cierto. Realmente le ves condiciones de ser un jugador fuerte, que va al choque, que tiene gol. Por ahí creo que tiene 16 goles en 26 partidos. Ahí lo estamos viendo, tiene fortaleza. Ahí está. Imagínate que te lo encuentres en la noche ahí en Sendero, en el metro. Vamos a ver qué. No, yo qué, ¿cómo se llama? Jefe. No, el otro. El Pedrito. Que te habló, Pedrito. Él sí le gustaría que se lo encontrara por ahí en Sendero, en el lote baldío, ahí en. A ver si nos marca Pedrito. Sables. Para preguntarle qué le parece. ¿Por qué le está enamorado de Guiñac? Por lo que se ve en video, te digo, son condiciones de un jugador fuerte, que va al choque, que tiene gol. Por ahí, como te comentaba, tiene 16 goles en 26 partidos, más o menos. El gol es gol aquí en donde sea, aquí en China, en México, en todos lados. Entonces, por ahí puede tener definición. El detalle es que se complemente con la gente que ya tenemos. Y es un plus o es un arma más que va a tener Miguel Herrera. Porque por ahí también se habla que si viene un defensa, se va Soteldo o el Diente López, que para mí pues sería lo más lógico que en este caso saliera Soteldo en vez de hecho, ahorita veníamos viendo ahí las redes sociales y quién sabe que se está manejando un cambio de Xolos y Tigres. Se levantó una encuesta ahí por redes sociales y preguntando si llega un extranjero, qué extranjero de Tigres quisiera que saliera, y muchos levantaban la mano por Soteldo, pero más que nada por las pachangas en las que se ha visto involucradas. Por ahí supe que el sábado después del partido volvió a hacer otra. Pero todos lo hacen, güey, todos lo hacen. Realmente, jugadores o ejemplares como... Quiñones lo como hizo. Como Guiñac, jugadores Guiñac. Ejemplares como, digamos, cierto, no por hablar de Guiñac, o sea, realmente es una excepción a la regla. O sea, realmente como todo joven, pues por ahí se divierte. El detalle es que cumpla el sábado, que cumple los entrenamientos, porque ya cuando faltas por agarrar la pachanga o se te hizo tarde, te quedaste dormido, pues ahí es ya cuando empieza a afectar en el comportamiento grupal, ¿no? Porque todos ven, a él no le dijeron nada, o si ya lo castigaron, pues él se va a sentir mal con los demás. Entonces, ahí empieza el desorden, que es parte de lo que por ahí también la gente está detonando, la disciplina dentro del equipo. La disciplina. Digo, como quiera, al tener a los líderes que tiene Tigres, que son Pizarro, Carioca, Nahuel, Gignac, por ahí Hugo Ayala, un poco más serio, pero son gente que te trazan una línea, que si ellos ponen el ejemplo, pues los demás lo deben de cumplir por ahí, ¿no? Y pues así las cosas. Temo Soto, saludos para ya conectados. Compartan la transmisión. Compartan la transmisión y sí, bueno... El viernes Tigres juega contra Mazatlán, no hay mucha historia. Las únicas dos visitas que ha tenido Tigres, una
empató, la otra ganó. Aquel empate que no se vio, el gol. El gol que no se vio, güey. El gol que no se vio, que todos dijimos, bueno, 1-0 ya, y de repente de ya repente, estaba festejando. La repetición, gol y ya. Y la temporada antepasada, el 3-0 aquel de Nico y el pase aquellos de Florian. Entonces, fue la vez que se lesionó Carioca, ¿no? Que fue un show ahí. Se lesionaron como 5-6. Los cambios y... Leo, y Carioca, todo el rollo. Todos. Bigón también salió lesionado, pero sí. Bueno. Pues Tigres inicia con una derrota inesperada. Y bueno, a levantar el barco. A ver, antes... de una más para terminar o ahorita seguimos hablando como quiera. En resumidas cuentas, ¿Qué calificación le pones al desempeño del equipo? A mí me gustó el desempeño del equipo, nada más. Dicen que lo más difícil en el fútbol es anotar gol. ¿Siempre? Pero... Es más difícil, o sea, construir que... O sea, preocupante sería destruir. Si Tigres no llegara, porque con el Tuca, en los últimos ni siquiera llegaba. En este partido contra Cruz Azul, creo que un empate hubiera sido lo justo, porque Cruz Azul fue contundente con las pocas que tuvo y Tigres, Tigres falló las que quiso. Nada más de falladas de gol, la de Florian y la de Quiñones, que eran goles cantados dentro, casi dentro del área chica, Héctor. Pero se generaron opciones. Preocupante va a ser, como le dijo el Piojo, el día que no generen. Pero mientras atrás se sigan metiendo 3 y cometiendo penales al último minuto, está cañón. Pues mientras esté la coladera, pues va a seguir faltando algo por ahí. Pero bueno, entonces Tigres contra Mazatlán, el viernes a las 7 va, lo raro, va abierto el partido, va... Esperemos, porque al último lo pasan por una aplicación y entonces ya ahí se complica todo el rollo. Como del Monterrey el domingo que lo aventaron por VIX y no. Pues, ¿y cómo viste el juego de los Rayados? Bueno, entonces cerramos Tigres y bueno, un pronóstico para el viernes. Pues deben de ganar. Por, si el pueblo le ganó 4-2 a Mazatlán, 3. Yo digo que Tigres... Mira, ya ahora sí que jueguen bien, no sé, y que ganen por un gol, dos goles, está bien. Pero bueno, entonces... Pero ya no hay excusas, o sea, hay que sumar de 3. Ahí está, lo andan llorando al último. El tema de los Tigres. Un saludo a toda la gente que nos está, me están preguntando por Pedrito. Es que la semana pasada nos puso a sudar Pedrito a mi productor. Y había una llamada muy interesante. Dicen intenso, que la llamada, ¿verdad?, la hizo de la cabina, güey. No. Estaba en la cabina y el productor muy sonriente, güey. De hecho... Decían que Pedrito estaba, se quedó de ver con el jefe Tigre. No, el jefe ahorita anda de vacaciones, no me lo moleste. Oye, también anda, preguntaron por el jefe Tigre, no, el jefe Tigre entre menos tiempo esté aquí. No, va a venir más recargado, deja que venga. Entre menos tiempo esté aquí es mejor, porque llega el jefe Tigre y la cabina empieza a oler como a sudor, compadre. No, como alcohol, ¿no? Como alcohol. Como echado a perder. Siempre entonces, se lo vayan en la Alameda bien pedo. No me invoquen al jefe Tigre y a Pedrito, porque ya me preguntaron que si va a marcar Pedrito, ahorita... Puede ser que marque Pedrito. Por lo pronto... Igual la gente del público que por ahí quiera llamar, ahí están los teléfonos al aire. Están los teléfonos al aire, ya la gente que quiere echar un fonazo porque todos pronosticaron victorias. Sí, realmente todos pensábamos que iba a ganar Tigres y al final pues no ganó. Y la verdad se vio muy mal atrás. Y bueno, entonces hasta ahí dejamos el tema de Tigres porque luego dicen que es línea de 3 tristes Tigres, compadre. Rayados, pues la neta, Rayados, sí. Visitó a Santos Laguna... Fíjate que Rayados en Santos, a diferencia de Tigres, no le va tan mal a Rayados allá en Torreón. Ha tenido victorias tanto en liguilla como en torneo partido. Como en torneo regular. Empieza el partido ganando 2-0 y dijiste, bueno, decíamos, nos tocó la fortuna de verlo porque ahora que VIX y que aplicaciones que me están metiendo las televisoras cada día es más difícil. Pero dice Marc Rosa que vayas al cajero y aunque no tengas dinero te da dinero. Está loco ese güey. Bueno, 2-0 a favor, con Bucetich. Partido resuelto, sí, con Bucetich, ni de equipo completo. Y ahora, no juega Andrada y juega el Mochis. ¿Qué onda y con volvemos el Mochis a lo que mismo, se quedó atorado? O sea, como decía Don Robert, o sea, no te pido que pares las imposibles, pero por las que van para afuera no las metas, güey. Bueno, y tanta gente... Y la neta, el tercer gol se le va al chavo. Tanta gente que... En el primer gol no sale. Que da la chance al Mochis y que el Mochis y que el Mochis... El primer gol se quedó atorado gacho. Gacho, le rematan casi en el área chica y te llevas al portero, te llevas al defensa y te llevas al delantero, pero sacas el balón de puños. Por cierto, Hugo González se va a Necaxa a préstamo. Es lo mejor. Años, es lo mejor que le puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar a mi muchacho, la verdad. Pero mira, volvemos al tema. Necaxa tiene a Malagón. Tiene a Edgar Hernández y ahora tiene a Hugo. O sea, dices tú, los porteros están al nivel. Vale más que sobre y no que falte, si no vamos a andar llorando. Le veo más nivel a Pizarro que a Ortega. ¿Hey?
Realmente. Pero bueno, ya no regresamos a Tigres, sino más allá. Pizarro tiene menos goles en contra que Ortega. Entonces, bueno, Monterrey va ganando 2-0. Partido resuelto, jugando bien, jugando bien. Se vuelve a ir arriba al marcador, le vuelven a empatar y al último en un penal. A ver, tenemos una llamada. Ándale, ay, Diosito santo, que sea una llamada de provecho. El jefe Tigre o el otro. Contéstale, compadre, te doy la oportunidad que contestes. Adelante, ¿quién habla? Bueno, ¿quién habla? Estamos al aire. Se le acabó el crédito. Bueno, escucha, si me escuchan. ¿Quién habla? No me digas que... Buenas tardes, gente del Pancracio del fútbol. Les saluda de la carretera 57. El trailero del fútbol. La última vez que marcaste trailero estabas en un estadio no tan completo, medio incompleto. Y terminó la llamada un tanto extraño. ¿Dónde andas? ¿Completo él o incompleto él? ¿O cómo estuvo? Completo él. ¿Dónde andas, trailero, ahorita? Saludos, línea de tres Tigres. Porque pues ahí no veo ningún rayado más que el trailero del fútbol. No quieren venir, pues por eso hablas tú. Aquí en la carrera 57, en una cachimba aquí con unas muchachonas. Déjame hago... Fútbol. ¿Qué es eso, trailero? Todo es en mis rayados. Espectacular, mis rayados. Jugamos contra 11, jugamos contra el VAR y jugamos contra el árbitro. Oye, trailero, pero al el Bucebus le metieron 4. No, los metió el VAR, compadre. Nos los metió el VAR y el árbitro chingado. Bueno, pero en fin, viene siendo los rayados. ¿A poco? Ilusionado, yo estoy emocionado. No me emocionaba tanto desde que llegó Pizarro, compadre. Pizarro. Ya para que te haya emocionado Pizarro, la llegada de Pizarro. Amigo personal mío me invitó por ahí al partido, pero no pude asistir. Un saludo para mi compadre Pizarro que nos está viendo. Eso, de hecho, seguramente. Oye, trailero, ¿qué opinas de Rodrigo Aguirre, el nuevo refuerzo del Monterrey, Berterame y Joao Rojas? A ver, ilumínanos con tu sabiduría. Lo llevó Pizarro, me llevó a conocerlo. A ver, espérame, porque me estaba hablando. ¿Está ocupado? ¿Anda con este Pedrito o qué? ¿A poco es Pedrito con el que estás, trailero? No. Que no se equivoque, la palanca de los cambios. No, hombre, un error, compadre. Ucha. Rodrigo Aguirre, mi compadre. Hablando de matadores. No, un error, una disculpa, no sé qué pasó por ahí. Hasta para allá, chingado. Oye, pues ¿en dónde andas tú, Pedrito? No, aquí andamos, aquí venimos a misa, compadre, venimos a dar gracias a Dios por... Pues por todas las bendiciones que tenemos, hombre. ¡Ay, sí, muchas bendiciones! ¿No? Oye, fútbol, trailero, ¿qué es eso? Toda la gente se está enterando que andas ahí con como Percy Colque. Se equivocó. Oye, compadre, fútbol. Rayados, este torneo califica entre los primeros 4, ganamos el clásico. ¡Vamos! Funes Mori va a repuntar porque ahora sí le suda al compadre. Ahora sí le está sudando el Yomi Yomi porque tiene a Berterame atrás. Tiene mi compadre Rodrigo atrás, en el buen sentido, ¿verdad, compadre? Va a repuntar Funes Mori y va a ser un problema arriba, Berterame, Rodrigo, Funes Mori. Pero, y mi compadre Pizarro va a estar repartiendo piño. A ver, trailero, pero no irá a pasar algo muy similar con Tigres, que arriba está muy solvente y atrás están haciendo agua, ¿no? No, compadre, porque Tigres ya está viejo, compadre. Los Tigres ya van de salida, compadre. Todo el cascajo nuevo que han traído es esto. El cascajo. Oye. El último fue Guiñac. Y yéndose Guiñac, se acabó que el Tubán. Por eso, pero. El otro Soteldo. Pero estamos hablando de Rayados. La defensa de Rayados, ¿qué pasó? No, la defensa de Rayados le falta también tantita grasa a los engranes. Me parece muy bien. El fuimos apuñalados. Mira, compadre. Yo soy jugador semiprofesional de fútbol, no soy tú. Yo juego fútbol, me considero pieza clave en mi equipo, y cuando el árbitro nos apuñala, sí te da para abajo. Pero yo bueno, el tema. Eso está clarísimo. Pero atrás sí se equivocó el equipo. No creo. ¿No? No creo.
Okay. No, no se equivocó. Fue el puñalada del árbitro, se da para abajo, el equipo repuntó, hizo hasta donde pudo, pudo ir por la victoria, no se dio, pero este equipo pinta para grandes cosas. Pinta bien, ¿no? Sí, señor, pinta bien. ¿En qué parte de la República andas, trailero? Ahorita vamos saliendo aquí de una cachimbita de Jiménez. Vamos para Gómez, aquí repuntando y manejando por la carretera 57. Vamos a los de compadre. Por ahí se metió una interferencia en la llamada, vengo solo. Un saludo a mi señora esposa que me está escuchando. A ver si traes algo. A ver, espérate. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo que saludo a tu esposa que te está escuchando y se escuchó la voz de una dama hace ratito? ¿O de un damo? ¡Ah! Se le cortó la llamada al trailero, fíjate. Dicen que estaba con Pedrito. El perrito donde quiera anda, ¿no? ¿Ya te fuiste o estás ahí tú, trailero? Ya se fue. ¡Ah! Se fue Pedrito, lo descubrimos. Pedrito, el trailero. Oye, el trailero muy muy filoso. Que van a ganar el clásico y que van a ganar. Es que mira, la verdad, realmente Rayados jugó bien en cierta parte del partido. Por ahí escuché algo y es algo que también yo siempre he dicho. Cuando el técnico hace los cambios y gana, es un genio. Y cuando haces los cambios y cae la derrota, pues ahora sí que te tiran a morir, ¿no? Fue parte de lo que dijo en una entrevista a Vucetich. Y es cierto, o sea, realmente por ahí dice que Funes Mori pide el cambio, saca al otro delantero y se le viene Santos. Y lo más increíble es que pues faltando 6 minutos se sacan el partido. Realmente, arriba generaste, estás ganando con la llegada de Rodrigo Aguirre, pero atrás está lo mismo. O sea, realmente yo es un punto muy flácido que le veo Rayado la defensa. La verdad, mucho nombre, pero en funcionamiento. En funcionamiento tiene dos años que la verdad no da. No es da. Montes, es Vegas, es Moreno. Puedes meter a Gallardo. No da, güey. Mejor dale chance a unos chavos, pero Estefan, pues se le dio chance Medina, a los chavos y no dieron. Estefan Medina ya tiene rato que anda bajón. ¿Y sabes desde cuándo? Desde que se salió la nota que iba a ir para España, que andaba buscando un equipo en Europa, desde ahí se bajoneó. Es que realmente a veces, estando en el entorno regio, por decirlo en nuestra cápsula, sobrevaloramos muchos jugadores realmente, y pasa con Tigres y Rayados. Realmente el equipo por ahí de Rayados en el 2019 tuvo un buen pico de rendimiento, pero si te fijas los últimos 3 años no ha calificado en segundo lugar, no ha sido líder general, ha dejado mucho que desear. En cuanto a funcionamiento, yo sigo insistiendo, adelante no hay ningún problema. Yo creo que contrataron bien adelante. El detalle va a ser atrás. Que esperemos, ahora sí que, bueno, que esperen ellos, con Vucetich el trabajo defensivo se logre. Y ahí ya haces trabajo defensivo y yo creo que adelante no va a tener ningún problema el equipo. El detalle sigue siendo atrás, son muchos goles. Son muchos goles. Por más que hayan sido 2 penales que no eran, te metieron 2 y te generaron todavía varias. Son entonces, muchos goles y más para un técnico como Vucetich, como en su caso el Tuca, que cuando era raro que te metieran 2, mucho más raro que te metieran 3 y jamás que te metieran 4. Ahora, pero te digo, es raro que le metan 4 más con esos jugadores que tienen la defensa. También mucho depende de lo que tú tengas por ahí de, ahora sí que, material con qué trabajar, porque muchos decían, no, es que pues es que se fue Tuca y era Tuca y bueno, se fue Tuca a otro equipo y prácticamente si no hubiera multa hubiera descendido. Entonces, por ahí el trabajo del técnico es un, ¿qué te gusta? Un 20% y el 80% es estrictamente los jugadores y si el equipo va ganando y no defiende, pues entonces, ¿de qué se trata? Sí, pero pues si ya le metiste 3 al Santos, ¿para qué te encierras? Mejor, dicen que el mejor ataque es la defensa, pero en este caso síguelos atacando. La mejor defensa es la defensa, el mejor ataque es el ataque. Pero eso de que la mejor defensa es el ataque, jamás. No es así. Pero bueno, yo digo que si le metiste 3 a Santos de visita, pues noches, síguele jugando igual. Ahora, viene el América. Bueno, es que es una apuesta. Bueno, puede salir. Viene el América el sábado y realmente el técnico del América te mete como Vucetich línea de 6, güey. Oye, que el América se reforzó bien. Jürgen Damm, Néstor Araujo y el Cabecita. Ahora que Jürgen Damm dice que siempre
quiso estar en la América. Es lo que dicen todos, no, todos los conciertos de cualquier grupo dicen, no, Monterrey es la ciudad de mis amores, y luego van a Guadalajara y dicen lo mismo. Es el cliché que tienes que decir como profesional. Es por eso que nunca es bueno enamorarse de los jugadores, compadre. Exactamente, la institución pasando, siempre es la que va a quedar. Eso está pasando mucho con el fútbol femenil, que yo veo que la raza va, bueno, que la gente va más por ir, va más al estadio por ver a las jugadoras que a ver al equipo. Ah, vamos a ver fútbol, güey. Hay un 5% que son los que están chingui chingue en Twitter que ándale, defienden a jugadoras porque son amigas de ellas. O sea, realmente pasa eso. Vamos a, tenemos llamada, a pedir una oración para que sea una llamada congruente. No, tenemos llamada. Jefe tigre, ¿quién? Te concedo. Adelante, ¿quién habla? Habla el Rayado Sicón. Ah, la madre, no, Rayado o Sicón. Espérame, Rayado. No puede entrar. ¿Algún bronco o qué? Espérame, dame un minuto. No puede entrar una llamada que diga, me llamo Jesús Gutiérrez, José Luis González. Y, no. A ver, Rayado Sicón, ¿verdad? Sí, algún problema. Ah, boca cabrón, grande, espérate, no, tranquilo. Boca grande, mejor. ¿De dónde marca, Rayado? Acá de San Jorge. De San Jorge, oye. Bueno, estamos hablando de los Rayados. ¿Qué opinas del partido? No, ya ni me hablen de ese mugrero. No se vale que la directiva nos esté cuchillando de esta manera. Espérate, pero... Y luego cuando les tocaba a favor el VAR y el arbitraje, ahí no decía nada. Ahí te recuerdo, no, la final contra Pachuca. Sí, lo que nos marcaban eran penales justos, pero ahora no nos marca nada. No, porque ni llegamos al área. Ese Diego Aguirre nomás, no. No, ¿no te gusta Rodrigo Aguirre? No. Le hiciste como Mayito, no te gusta Carioca con Pizarro, no te gusta Aguirre con Funes Mori. A ver. Hay una incongruencia. Que la afición no se engañe. No nomás porque vino ya, nos movió la patita con unos golecitos, ya la vamos a estar alabando. Me metió un golazo por arriba. Hubo una incongruencia entre la llamada del trailero y la tuya, Osicón. Digo, Rayado Osicón. Boca grande, boca trailero, grande. El trailero. Iba a decir una palabra, pero no. Alabó mucho a Aguirre y tú me dices que no. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando entre la afición de los Rayados? Pues ya ves. ¿Qué veo? Que la afición no se ciegue. Le falta mucho a ese Rodrigo Aguirre. Vamos a ver aquí. Va empezando, este dale tiempo. A ver si es cierto que contra el América. Oye, ya vieron la fuera de juego. ¿Y para qué lloras? ¿Para qué te enojas? No me enojo. Estoy indignado por la cuchillada que nos hace la directiva, que no nos permite la adicción entrar al estadio. Está bien, está bien. Otra. ¿Tú eres de la adicción, Rayado Sicón? Sí. Es el líder, vamos, cabrón. Andaba y no van a entrar el sábado. Pues ya veremos si no. Oye, y... Se van a infiltrar. Fíjate, va a haber mucho espacio, se van a infiltrar en todo el estadio. Les vendieron un abono para esa zona. ¿Qué vas a hacer tú, Rayado Sicón? ¿Te vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Qué rollo? ¿Les van a devolver el costo o qué? Pues estamos en veremos, así nos dijo la directiva, no se vale. La directiva no nos va a ver la cara. Pero no fue la directiva, Rayado, fue la liga. Es la liga. ¿Y la directiva para qué le hace caso? No, pero pues, si no le hace caso, imagínate. No pasa nada, pagamos la multa y ya, se acabó, aquí hay dinero. Oye, Rayado Sicón, ¿te gusta hablar de fútbol en general o nada más de los Rayados? Me parece que este es muy político, ¿no? Nomás de Rayados, yo nomás veo Rayados, el mejor equipo del mundo. Tráiganos al Barcelona, échenos al quien sea. Espérate, pues no le puedo ganar al Santos. Oye, Rayado Sicón, dicen aquí en los comentarios que si así de bravo eres con Pedrito. Así es, mi compadre. Ah, son compadres Pedrito y tú. Así es mi vecino, vive aquí a dos cuadras arriba. Sale. Dicen. Saludos a mi compadre Pedrito, tigre de corazón, el único tigre que me cae bien. Estás muy intenso. Oye, tú, Rayado Sicón, ¿por qué Sicón? Déjame, hablas bien de fútbol, Así me dice la gente aquí en el barrio, que soy muy hocicón, que hablo nomás de Rayados. ¿Qué edad tienes, Rayado? ¿Eres de los millennials o eres de la gente de antaño?
No, soy de la gente de antaño, güey, cumplí 36 años. 36 años, no, pues sí, le tocó ver al Mohamed, a Abbas Port, todos esos. Sí. No, está muy jodido el pedo. Sí, a todos ellos me tocó verlos, así es, también con los Tigres, los metía goles y todo, no pasa nada. Una porra para el Monterrey, Rayado, ya que estás bien eufórico. Anima a la raza para que vaya el sábado. No tengo ganas de porra, la directiva nos está enojado, chingado. La directiva, Davino, es un borrego, le hace caso a todo lo que diga la liga. Pues ni modo, le están planteando ahí que no van a entrar y no van a entrar. Oye, ¿Y por qué los libres y locos sí entraron el sábado este? Sí. Oye, Rayos, pero asesórense con el jefe Tigre, se meten por otras puertas, no pasa nada, se distribuyen en todo el estadio y sirve que se oye mejor. Póngase al tiro. Le estás tirando a Davino y Davino ha hecho buen trabajo. Nos está viendo, un saludo para mi compadre Dulio. ¿Qué pero le pones a Davino ahora en esta nueva era de los Rayados? ¿Cuál nueva era? Dámelo, están con lo mismo. Pero vamos a ganar, le vamos a ganar a América. Ah, eso, ¿cuánto marcador? Falta que diga Terrey. 3-2, 3-1, ganamos. De goles. Eso. No, pues no te quitamos el tiempo, Rayado Bocón. Esperemos y. Rayado Bocón. Esperemos si no sea la primera vez que nos marcas. Y un saludo que les quieras mandar a alguien. Saludos a mi compadre Pedrito, a mi compadre Rodrigo, a mi compadre Alan, a mi compadre Huguito, a mi compadre Juanito. Saludos a todos. Ese arrancó con el que hablan en las estaciones colombianas. ¿Verdad? Saludos para el güero, para el Rapo. Más de 12 es pandilla, tú. Para Lico, para Jorge, para Oscar, para el gordo, para Choy, para Roberto. Oye, pues sí. Muchas gracias por tu llamada. No te quitamos más tu tiempo, Circula. Está bueno. Saludos. Está enojado. Un personaje más que se une a Línea de Tres. Uno, parte de la familia, para la posada. Uno de tantos, compadre. Así como te comentaba, el partido del sábado va a estar bien cerrado, por ahí el técnico del América es ultra mega super defensivo, es de la escuela del Cholo Simeone, es de esa generación más o menos, y la verdad, el América se le va a pertrechar atrás a Rayados. Ese mismo trabajo se le hizo a Tigres y le ganó 1-0, entonces por ahí Monterrey tiene con qué, ya nada más, como te digo. Para mí, y sí va a ser responsabilidad de Vucetich, y el equipo atrás se sigue viendo mal, es por parte de él. Porque realmente ahí nada más va a ser el trabajo defensivo que organice él, porque arriba yo creo que no va a haber ningún problema. No sé qué opina la demás gente. Dice John, sí, acá andamos, parienta. Saludos desde Ecatepunk. Este vato es del Estado de México. Estado de México. Y le va al Necaxa, compadre, este vato. Fuerza Rayos. Ahí le mandamos a mi muchachito. Me lo cuidan mucho, por favor. Y dice... González. Yuya le quiere echar un... No, hombre. No, eso no. No. Rayados y con, jajaja. Ya está haciendo polémica el Rayados y con. Carnita con el trailero, el Rayado Sicón, el Antitecnología y sobre todo Pedrito. Fíjate, ya van, falta la Yuya. Pedrito. La primera llamada que entró fue el Rayadete de Salinas. Fue el padrino, digamos. Oye, y hemos tenido dos, tres llamadas serias nada más, Héctor, no sé por qué no. Ah, sí ha hablado gente, en el transcurso de los programas sí ha hablado gente que opina, digamos, ecuánimemente del fútbol. Hemos tenido llamadas muy buenas. No todo es cotorreo. ¿Cómo se llama tu camarada de las quintas? Este vato un día nos marcó. Ah, Isaac. Dejó un... Sigue también un saludo, que ahorita él tiene también un programa de fútbol femenil. Sí, verdad. Fútbol femenil. Bueno, Rayado va contra el América este sábado a las 9. Creo que va por Fox Premium. Fox Premium, otra vez. Para que los que no tienen contratado el canal, creo que en Total Play viene gratis todavía. Easy y Sky, creo que tienes que llamar para contratarlo. Hijo, y si no, con aplicación. Creo que la aplicación te cuesta 120 pesos. No. Ya estamos volviendo a la época de los 2000, es que tienes que... Así es, el no pago por evento. Por ahí los que tengan Roku, alguna televisión por internet, sí. Ahí se puede ver. De hecho, yo tengo un camarada, si gustan mandar inbox, les paso el dato. Vienen todos los juegos, digamos... Roku. Es un sistema, se llama Boot TV, que es el que yo tengo, y te vale 200 pesos por tres aparatos.
O sea, la aplicación la puedes utilizar en tres aparatos, dos teles, un celular o las tres televisiones y viene todo. Viene la aplicación de ViX, viene el canal de Fox Premium. Igual si por ahí comentan, ahí no van a andar, oye, no van a andar batallando. Ahí, ahí que Ramiro me dé un mes gratis y le salen gente de aquí. Ya que tocas el tema. Y de hecho, yo... ¿Películas yo, tiene y todo? Todo, todo. Películas nuevas, todo lo que tú quieras ver, hasta las que te imaginas. Tiene la aplicación de ViX, Premium, todo. Todo. Realmente, lógicamente, las películas salen en el cine y te salen ahí como un mes después, pero salen. No, pero pues salen. Ahorita platicamos. Pero aquí estamos hablando de fútbol. Ahí salen las aplicaciones, salen todas las eliminatorias. Ahorita está la Copa Europea de Femenil, está la eliminatoria de CONCACAF, que ahorita vamos para allá, que fue un desastre. Un desastre la directora técnica de México Femenil. Pero para que no anden batallando, pues busquen esas opciones. Igual el domingo, el primer tiempo sí lo vi en la aplicación, el segundo tiempo tuve que salir de casa y lo vi en Facebook y pues realmente por ahí también se vio el partido. Por ahí también mi compadre Jera tiene una aplicación de Tritones Soccer. Ah, muy buena. Chéquenlo en Facebook y por ahí va a pasar el partido. Entonces, en tele normal, los que tengan Total Play, el canal está abierto. Y creo que Easy, creo que no tiene convenio Easy, ahí sí yo no va a haber forma. Yo vi el de Monterrey por Trentón Soccer y una chulada transmisión. Dice mi compadre John Cia, respecto a Necaxa, ¿qué te digo? Puras tristezas con esta directiva mercenaria. Sale 9 y los refuerzos que llegan no cuajan. Ojalá y no, pero se va a Malagón y llega Hugo González. Ah, no me sabía esa de Malagón. ¿Y a dónde va? A ver si nos pasas el dato, John, porque no es normal que vaya Hugo González a Necaxa, ¿eh? Porque tienen a Malagón en la portería. Ese güey es bueno. A ver cumplido. Si nos pasas el dato, porque pues acá no nos llega mucha info del Necaxa y no te metes al Twitter. Solamente don Ramón y Cándido programa, Pérez. Voy a traer una playera del Necaxa para variarle un poquito, porque ya va se dice que va a las Chivas. Bueno, suena Chivas, lógico porque Chivas no tiene portero. Gudiño se fue, ¿no? Y el otro güey... Pues no. Gudiño se fue, ¿no? No sé. No te voy a echar mentiras, pero... Gracias por la info, John Cia. La semana que viene te prometo que vas a ver la playera que te tengo guardada para que la veas aquí. Aquí las que tenemos en exhibición, unas ya están vendidas y todo el rollo. Y las que no, ahí mandan un mensajillo. Entonces, tocaste Rayados, tema. Pues Rayados, por último, bueno. Rayados pues tiene que ganar. ¿Cuánto nos queda, Manny, de programa? Unos 10 por ahí. 15 minutos, bueno. Pero yo realmente que... Rayados por ahí pues tiene que ganar el partido, está de local, nomás lo que sí te menciono, pues el América se le va a venir a encerrar con todo. De hecho, la temporada pasada quedaron 1-1, 2-1, ganó. ¿Crees que ya debute Jürgen Damm, Araujo y Cabecita contra el Monterrey? Jürgen, a lo mejor van a tener minutos, ¿no? Ahorita se está basando con lo que tiene, ¿no? Va a estar bueno el partido. O lo que ya tenía el técnico. Va a estar muy Fernando buen Ortiz, él jugó con Tigres. Fernando Ortiz, malísimo. Bueno, no era malo. Como jugador era bueno en Santos, no con Tigres ya no. Ya. Pero aquí vino con Daniel Guzmán junto lo con... Lo que pasa es que la época que le tocó, pues la sí, verdad... Sí, no, fue malo. De hecho, fue capitán en Tigres. Sí, fue capitán con Daniel Guzmán, pero fue... No, ni para qué recordar aquellos pésimos tiempos. Un desastre. Yo opino que va a ser un empate a 1, Rayados y América, pero va a estar buen partido, compadre. Ida y vuelta. Sí, igual yo digo que gana Rayados. Bueno, ahí quedó el tema de Rayados, para que no digan que somos tres tristes tigres. Hoy dos tristes tigres, esperando levantarle el barco. Oye, compadre, tú que estás más apegado al fútbol femenil, vino la selección mexicana a jugar contra Jamaica el lunes. Primero jugó Estados Unidos, ahorita nos hablas poquito. Yo vi el partido de México, todos esperaban, como normalmente pasa, todos esperábamos que México goleara a Jamaica y ¡oh, sorpresa, compadre! Que pierde. Pues mira, para empezar, ahora sí que viene la selección campeona del mundo, que es Estados Unidos. Por ahí la gente que apenas se está involucrando, por ahí pregunta, oye, Estados Unidos, Alex Morgan, Megan Rapinoe y otras jugadoras que por ahí, digamos que son muy famosas en el mercado, digamos, europeo y en Estados Unidos. Aquí a México apenas vamos introduciéndonos al tema del fútbol femenil y ahí vamos paso a paso. Nos visita la selección de Estados Unidos, gana su partido 3-0 contra Haití. La verdad, ahí me dio mucho gusto ver a la porra de Haití. Sí. Había como 100, 200 personas. Muy bien. Qué bueno, por ahí ya casi van a ser parte de nosotros aquí en la comunidad. Y Haití soportó lo que pudo, falló un penal. Estados Unidos gana 3-0, lógicamente con cierta contundencia y facilidad. Lo más impresionante, ver a Alex Morgan, de las mejores jugadoras del mundo, y verla anotar gol en el Volcán.
ver a un campeón del mundo en el Volcán, en el volcán como campeones del mundo. Ha jugado Argentina y ha jugado Alemania, y ahora se le suma también Estados Unidos. En el otro grupo, por ahí está Canadá. Canadá es el actual campeón olímpico. Entonces, el área de... Les hago esta remembranza para que se den cuenta del alcance del torneo y de la dificultad que tiene el mismo. Estamos hablando de ligas que tienen 50 años o un deporte que tiene tal vez 50, 40 años en un país, y aquí apenas tenemos 5 años con nuestra liga. Y son jugadoras promedio de 20, 26 años, cuando una jugadora o un jugador profesional entre los 27 y 32 es cuando te está dando los mejores resultados. Entonces estamos en una fase que por ahí parte de la polémica de la directora técnica fue de que estamos en desarrollo, pero el problema aquí es que ya estás compitiendo por ir a un mundial en una liga mayor. Y si no te das cuenta, estás jugando contra el campeón, o estás en el grupo del campeón del mundo, y estás en un área que está muy desarrollada el tema femenil. Entonces, por ahí Jamaica traía jugadores que juegan en Inglaterra. La que metió el gol juega en el Manchester City. Entonces, te das cuenta que hay calidad dentro de lo que vamos a ver. Por ahí la racita también, si tiene chance de ir al Volcán, al BBVA, mañana va a jugar la selección. Prácticamente se juega la vida contra Haití. El que pierda prácticamente está fuera del Mundial y de las Olimpiadas, porque este te da pase al Mundial y a las Olimpiadas. Entonces, el que pierda prácticamente queda fuera, va a ser un partido de vida o muerte, y la gente que tenga por ahí chance de también ir a ver Estados Unidos, la verdad es un deleite verlos jugar. Dice Stephanie Mayor que si ganan, ganando los dos que vienen, estamos calificados. Es que mira, volvemos a lo mismo, ganarle a Haití estás en el rango. El partido bueno sería el próximo lunes contra Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que alguna vez goleado, ¿cómo se llama el que le pegó Goliat? Sansón. Sí. Sí. Ha habido Goliat. Sí. Entonces por ahí el detalle está eso. Siempre va a haber una primera vez y esperemos que esa vez sea aquí. Digo, tampoco ahorita en pleno torneo no vamos a aventar las arpas y ya estamos perdidos. Uy. Y a pesar de los errores, pues ya pasó. Entonces sigue el partido más importante, pues ahora sí que sería mañana. Se están peleando aquí en el Facebook. Dicen? Dice, yo le tengo guardada una a Yomcia también. Y luego le contesta, jajaja, la tienes pero atorada. Oye, el otro. Pues estamos hablando de fútbol. Esta raza, ¿de qué están hablando, hombre? Pues, ¿qué tiene? Digo, no se ganchen. No se ganchen. Oye, que el jefe Dame Tigre... Dame el 691. ¿Que el jefe Tigre cuándo viene? Está de vacaciones. Ahorita no me lo molesten. Está de vacaciones. Está próximo a llegar de nuevo. ¿Extrañan el grito del ayayay? ¿Dónde andas, mami? No sé, apenas él. Vamos a esperar la siguiente semana a ver si por ahí se cuela a las Oye, instalaciones, como siempre. Ese fue la selección femenil y el fútbol femenil, compadre. ¿Cuándo empieza? Que se supone que ya debe haber empezado, ¿no? Es esta semana comienza, por lo del tema del premundial, por ahí se retrasó, pero está a punto de comenzar. Y como te menciono, ahorita el tema importante es la selección, y mañana se va a jugar ahora sí que la vida contra Haití. Esperemos que jueguen bien y que la directora técnica, por piedad, haga las cosas lógicas y no haga ahora sí que estupideces en las formaciones, en la colocación de gente en el sector defensivo, y realmente meta las mejores opciones que tiene para ganar el partido. Nomás para que te des cuenta, dejó 180 de goles en la banca con Alicia Licha y Katy Martínez. Sí, y metió una jugadora que tiene 2 goles en toda su perra vida. Entonces, estamos. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué te vas a defender? Esa falla que hizo es una falla histórica. Me dijo mi compadre Figue, que un saludo, que ahorita va a empezar el programa de él. ¿Te acuerdas del gol que falló Sague en el Mundial del 90? Sí, cómo no. Casi nosotros estábamos atrás de esa portería y, de hecho, gritamos gol y... Y te das cuenta que no le alcanza ni a pegar bien, le pega como con la mano y luego la rebota en el poste. Y dices, no manches, tienes 180 goles en la banca, que es Licha Cervantes y Katy Martínez, y metes a una jugadora que tiene 2 goles en toda su vida. Es increíble. Peor que Bustetici y el Piojo salió Mónica Vergara. Oye, esa falla increíble, compadre, increíble. Y aparte de Jamaica falló un penal, ¿eh? O sea, era más fácil fallarla. Te perdonó varias en el contragolpe, falló un penal. En el gol fue un centro muy largo. La portera se queda, Rebeca Bernal salta para abajo. Nos gana la jugadora y se perdió el partido. Entonces, por ahí quedó mucho a deber el equipo. Y esperemos que mañana se saque la espina, porque ahora sí que es debido a muerte. Vale 100 pesos, 150 la entrada, los que quieran ir
y ir a echarse un hot dog, una cheve, ver al campeón del mundo, Estados Unidos, y luego ver a México, pues sí, la verdad sí vale mucho la pena. Ya venden Carl Jr. también, compadre. Bueno, en el BBVA, no sé cómo esté, yo voy sobre el hot dog y los nachos. Ah, no. En el Uni sí ya empezaron a vender chicharrones de la Méndez y Carl Jr. Carl Jr., la West andaban ahí, pero bueno, ya... Sí. Bueno, eso es... Sí. Puras tragedias, Willy González, mi chompa de aire lavado, que por ahí me le tiró mi región. Está, hombre, está. Tú eres team Willy, chompa. Yo soy Willy. Tú eres team chompa aire lavado. Yo soy Willy, pero... Ahí los que están enterados... Un saludo para el Rey Aguirre, se la bañó, tuvo chido el cotarreo, nomás que con Don Mateo ahí sí se la bañó. Como el Undertaker, renació... Está bien, le quitaron la cuenta y todo. Sí, le quitaron la cuenta por unas cosillas que andan ahí, puras onceras, pero es lo que la... Puro chisme, salud para Pello Maldonado, que está viendo el programa. Un saludo para Pello. Ah, bueno, yo soy más Pello que Willy. Pero igual los dos tienen su cotorreo. Es puro show, tampoco se enganchen. Oye, compadre, ¿qué te iba a decir? Entonces, Tigres Femenil y Monterrey, Rayas Femenil, ¿cuándo empiezan? ¿Hasta este fin de semana? Está por comenzar, así es. Pero y... Tigres juega el lunes, ¿no? Sí. Pero van a jugar de visita los dos primeros partidos porque los estadios se ocupan para el premundial. Oye, ¿y siguen, van a seguir por VIX los partidos de Tigres? Ahí te va el detalle. Rayado va a ir por Fox Premium. Ah, hombre, no. Y Tigres va a ir por VIX. Ah, pero con tu aparatito que vendes ahí lo podemos ver. Exactamente. ¿No? Yo no lo vendo, lo vende Ramirín. Si quieren datos, pásenme ahí. Son 200 pesos por mes para tres aparatos y vienen todas las aplicaciones para ver fútbol. ¿Tú le das 200 el aparato? No. Por como son televisiones inteligentes, sí, él hace cuenta que en línea te la pone y es televisión por internet. Ah, bueno. Entonces no tienen que instalarte nada, nomás necesitas internet en tu casa. O sea que las películas que están, la de Batman ya la podemos ver ahí. Sí, sí, ay, bueno. Gran parte de eso lo ves ahí. Eso me interesa porque... Y sobre todo el fútbol, ves la Copa Libertadores. Ahorita también, por ejemplo, está Copa Libertadores, ayer perdió el Boca con un osote de Benedetto. Por ahí la gente que lo quería traer a México, pues ya con eso superó a Vilesia a Clever y le pegó más recio. La llegó a la segunda bandeja. Era el gol del Gane y Boca queda fuera. Fíjate, un grande queda fuera. Y Corinthians se pone ahí en el lugar de los favoritos. Oye, pero en el partido normal Boca tuvo el penal de Benedetto. Tuvo el penal y tuvo varias. Y luego en los penales tuvo... El del Gane, el quinto, con Benedetto. Falla uno y Corinthians le da la vuelta, compadre. Y el en la portero bombonera. De Boca, el portero de Boca bombonera. Muy bien, sí. El portero de Boca muy bien, para tres penales. El último penal se le escapa, sí, o sea, se estira, porterazo, ¿no? ese vato, pero bueno. Eso lo pueden ver en YouTube, en el canal de Claro Sport. Claro Sport. De hecho, en la temporada va a haber partidos que vas a ver por Claro Sport de Rayados. No todos, pero algunos van por Claro Sport y Claro Sport lo puedes ver en YouTube. Entonces, por ahí ahora sí que... La nueva era de las... La nueva era, las nuevas... Lo único que sí me da coraje es, por ejemplo, yo con mi suegra ve los partidos, güey, pero pues a veces ella no sabe poner la aplicación, aunque la tenga ahí, ella nada más sabe cambiar canal, y ahorita sí, por esa gente, que hay mucha gente que lo ve en su casa, sí te incomoda todo eso. Por lo otro... Si tú tienes dinero para comprar la aplicación, pues la compras. Y si no, hay muchas opciones con televisión por internet para ver los partidos. Y si no, en Facebook. En Facebook a veces están los partidos. Te digo, yo el segundo tiempo de Rayados lo vi en Facebook y sin ningún problema. Claro, va como 3 minutos atrasado y te comentan acá en los grupos de WhatsApp y ya sabes que cayó el gol, pero pues de perdida ahí ves el partido. Sí, compadre. Y fíjate que estamos volviendo a esa época de los 2000, es que si no... El pago por evento. El pago por evento, que si no ibas al estadio o no pagabas... De hecho, ahí los de la cuadra a veces nos juntamos todos en la casa o íbamos a una parte que le decíamos el volcancito, nos cobraban 20 pesos. Fíjate, en esos años nos cobraban 20 pesos, nos daban un tecate, güey. Y en el medio tiempo te ponían unas bandejas así de papitas. Ah, no manches. No, era feliz la raza ahí de la Monterreal y la verdad a veces juntaban hasta 200 personas, güey, en una, ¿cómo te diría? En un porche. En épocas que no cualquiera tiene acceso al Sky, ¿verdad? Exactamente, era cuando había pocos, digamos, equipos y tenías que ir a algún lugar a verlo. Entonces ahí en la Monterreal, la gente que es de la Monterreal sabe de lo que hablo. Se juntaban ahí en el volcancito y la verdad
En los clásicos se ponía bien chido, sobre todo cuando eran en el TEC, que yo no iba al TEC porque pues no había boletos. Te ibas ahí a verlo y la neta era un duelo de porras, como si estuvieras en el estadio. Sí, también ahí en la laboral donde yo vivía también se juntaba toda la raza. Y ahí la bronca empezaban unos, pero pues ya entre todos se calmaban porque pues al final era el mismo barrio y no había ningún problema. Y tocamos ese tema porque para allá van las transmisiones de fútbol. Sí, nada más que ahora sí, digamos de una forma o con... ¿Cómo te diré? Con tecnología inteligente, que en celular o en las televisiones Smart, pues ahí ya las puedes ver. Y ahora, lamentablemente, las transmisiones que nos entretenían, que eran TV Azteca, pues ya nada más se quedaron con Mazatlán y Puebla. Pues es que si el dueño no le invierte, pues... Ya ni siquiera van al estadio a transmitir, ya lo hacen desde... Sí, mucho ha cambiado. Ahora la pandemia trajo eso, que innovó en las transmisiones de las cadenas nacionales y desde su casa... De hecho, este sábado, el de Monterrey, Santiago Furcade nada más, él va a estar en el estadio, pero Orbañanos y los demás. Sí, lo están acá con Sergio Treviño. Sí, están allá ellos viendo el partido de lejos. Y es que también en gastos se recupera. Es el avión, mucho. Es el hotel, la tragazón de todos, todo eso te lo evitas. Ahora, parte importante hay que verlo, por ejemplo, el equipo de, bueno, en el estadio universitario se llenó, lo cual quiere decir que se compraron todos los abonos, por ahí hay todavía una lista de 100,000 en espera. En Rayados va a ser el tema. Ahorita viene el América y va a haber muchos boletos que se van a comprar y muy posiblemente se llene. El detalle sería en los siguientes, que por ahí lanzaron el tri-ticket por lo mismo, porque sobraron muchos abonos. Sí, bueno, sí. Pero yo creo que el América es de los que te llena el estadio. No, el América es el único equipo grande que hay en México. Ese te va a llenar el estadio. Pero bueno, compadre, entonces pues llegamos al final del programa. Dos llamadas muy, muy buenas, compadre. Exacto. De los Rayados, el trailero que se cortó la llamada porque estaba el trailero ahí dando amor. Y el Rayado Sicón, compadre, que tronó contra la directiva, contrario a lo que todos estaban haciendo, que es agradecer a la directiva por los refuerzos que han traído. En forma, digamos, técnica, hicieron las cosas bien. Por ahí ahora el trabajo es para Vucetich, de que en este caso trabaje la parte defensiva y el equipo rinda frutos, que como te menciono, ya tiene Rayados 3 años que no queda en un buen lugar en la tabla. Entonces por ahí es la deuda que tiene pendiente y lógicamente el equipo siempre debe estar para campeonar, igual que los Tigres. Con el Tigres no hay ninguna excusa de ningún tipo y con la gente que tiene que pelear por el segundo lugar mínimo y llegar a la final. Bueno. Esa es la exigencia que debe tener siempre la afición, esté quien esté, esté Herrera, esté el Piojo, esté el que esté. Un campeonato, porque toda la década del 2010 al 20 eran finales y campeonatos cada año. Bueno, estamos terminando una época de 10 años donde los últimos 5 en especial hubo muchos campeonatos. La organización tiene que apuntar a eso, realmente para eso deben de estar. Estamos en la época donde el Atlas pasó 70 años y ser campeón y ahora es bicampeón. Para que vean que a veces... cuando se acabó el partido de Tigres-Atlas en la semifinal... Lógicamente ya el Atlas era finalista por segunda ocasión, iba a pelear el bicampeonato. Estaban unos muchachos de ahí del Atlas y ya pues va saliendo y los chavos también para no verse tan intimidados. Buen juego y la van chocando. Y yo le dije a un chavo, le dije, a veces la felicidad viene junta, güey, aprovecha el momento, disfrútalo. Ya sabíamos que iban a ser bicampeones. De muchas, y nos pasó a nosotros, sobre todo a los que esperamos 29 años, de que no salía nada, y luego, pum, te cae el racimo de felicidad. Entonces fue lo que le dije al chavo, a veces, aprovechalo, disfrútalo, a veces la felicidad viene junta y compacta, aprovecha el momento. Oye, Héctor, tú que tienes mucha comunicación con mucha raza, el Pepe Rivas ayer estuvo con la raza de @12podcast. Un saludo a ellos. 12B Podcast, algo así, un saludo a la de raza. De hecho, era donde estaba el abono en la temporada pasada. Órale, ayer estuvo Pepe Rivas con ellos, vamos a hacer lo posible por la invitación. Ah, ok, Pepe, sí, Pepe. Por ahí está la invitación del Pastor Lozano. Nomás. Ahora que ya fuimos por Apodaca en alerta. Y hay dos posibles sedes, está la Quinta de Izag y una terraza de mi compadre Manolo. Saludos, Manolo, estamos pendientes. Por ahí Manolo también conoce a varios jugadores y podemos organizar algo. Ya digamos que ahora sí en trámite la temporada y que se vaya calentando esto. Vamos a darle, ¿no? Bueno, un agradecimiento a toda la gente del Facebook de Apodaca en Alerta, compadre. A todos los que vieron el programa, muchas gracias. A todos los que comentaron, compartieron y llamaron. 115, muchas gracias. 115 personas en Apodaca en Alerta, compadre. Creo Machaca se está asociando con ellos. Y hoy el programa fue por esa página de Facebook. Sí, respondió la gente. Ahí aquí saludos estamos. Hasta Dallas, Texas. Y nuestra gente del Facebook de Línea 3, también que se conectaron, los que llamaron.
Muchas gracias. Un saludo para Jera, compadre. Tu lugar aquí sigue estando, no te preocupes, está bien cuidado. Y bueno, esperamos la semana siguiente que nos visite, que no nos visite el jefe Tigre. Vamos a hacer una anda encuesta, de vacaciones. A ver si, qué dice la gente. Y bueno, buen programa el día de hoy, Héctor. ¿Algo que quieras agregar? No, pues nada más. Vamos a esperar el fin de semana que gane México mañana femenil y el próximo lunes ver el milagro que le gane a Estados Unidos. A ver si ya traemos buenas noticias. Que el Tigres gane el viernes. No, no hay agua, no hay luz. Y que Rayados, pues ahí de también la nota buena ganando. Hay fuga, en el Topo Chico ayer hubo una fuga de agua. El agua hasta el segundo piso. Sí. Perdieron los Tigres, perdieron los Rayados, güey. O sea, gente positiva. Bueno, entonces, también, por mi parte, ya es todo. Gracias por sintonizarnos. Gracias porque ya los miércoles ya es el miércoles de inicio. El programa también lo vamos a subir a YouTube. A YouTube, y a subir. Damos los. Gracias a mi compadre Manny, que aquí está siempre echándole ganas en la producción. Mi compadre Mark. Con su coca, güey. Mi compadre Mark. Le traes una coca al producer. Ahí está. Mañana, la otra semana, papitas también. Y mi compadre Mark, que estuvo hace un ratito y ya tenemos rato no verlo. Entonces, gracias por seguir apoyando Línea de Tres. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y está invitado un Rayado si quiere venir aquí a comentar. Sí. Y playeritas. Está el micrófono abierto. La semana que viene vamos a traer una playera del Necaxa para mi compadre John Cia. Y si hay una de los Rayados, y si quiere venir un Rayado como el Rayado Sicón a debatir, aquí están. O el Manolo, que ahí en Facebook ahorita tenía la polémica, el Manolo está invitado. Ya está, compadre. Entonces, gracias por ver el programa. Cuídense y tomen mucha agua. Gracias. Chévere.